HCH Sucesos. Muy buenos días. A continuación, resumen de noticias desde Choloma Cortés. El pasado sábado, en Boulevard del Norte, en accidente de tránsito tipo atropello a la altura de la colonia Trincheras, perdió la vida una persona del sexo masculino de aproximadamente entre 40 y 45 años de edad. A la escena llegaron autoridades de la Policía Nacional Preventiva. Se reportó como desconocido por no portar sus documentos. El pasado domingo, en horas de la tarde, la Policía Nacional captura banda de la Mara 18, decomisa armas y drogas, inspector Paz de la Policía Nacional. Y mediante una persecución y un enfrentamiento policial con arma de fuego, estas personas, pues al verse sorprendidos por los policías, salieron en huida, y nuestros compañeros, a través de una persecución, pudieron darles captura. Previamente, pues se produjo un enfrentamiento con armas de fuego, y fueron detenidos en posesión de 4 armas de fuego. Una de las armas detenidas es una pistola calibre 9 milímetros, 3 revólveres, 2 de calibre 38 milímetros y una 357. Los jóvenes detenidos son, uno de ellos es David Enrique Cruz Reyes, de 19 años, originario de Lloro; Selvin David Ávila, de 23 años, originario de Puerto Cortés; Alan David Salazar Canales, de 18 años, originario de Cortés; Víctor Manuel González Carvajal, de 21 años, originario de Choloma; Nelson Arnulfo López Sarmiento, originario de Choloma; Angélica Patricia Martínez Córdoba, originaria de Choloma, esta menor de 17 años; y Jairo David Roda Fuentes, también menor de 17 años, originario de Ceibita, Ocotepeque; y Orlin Alberto Miranda Orellana, originario de Copán, y todos residentes en la colonia 19 de Abril. Estas personas, pues, fueron sorprendidas en la posesión de las armas de fuego y con una mochila también en la que contenían supuestas bolsas conteniendo marihuana y supuesto crack. Fueron traídos hasta la jefatura, en donde en estos momentos, pues, los compañeros que participaron en la operación policial ya los están poniendo a disposición de las autoridades y de la fiscalía correspondiente. ¿Qué delitos son repetidos? Bueno, actualmente, pues, estas personas, pues, atentaron con nuestros compañeros haciendo uso de las armas de fuego, y también, pues, se les remitirá por el delito de portación ilegal de armas y por la posesión para el tráfico de drogas, y habría que ver, pues, también por el delito de asociación ilícita. Este es un informe en cámaras. Kerin Trejo, Rogelio Trejo para HCH Televisión Digital. HCH Sucesos.